Perdonad por el retraso. Bueno, buenas tardes, noches, mañanas, donde sea que estéis, la verdad. Y bienvenidos a esta tercera parte ya que tenemos de DC para Dummies, ¿vale? Yo soy Pili, soy parte de Translation Time, somos un blog que hace reseñas, etcétera, etcétera. Y pues, hola, Sisel. En esta sección vamos a ver un poquito cómo introduciros a DC desde el último evento que ha habido, que es el Death Metal, ¿vale? Entonces, cada semana os estoy explicando un poquito varios héroes. Ya hemos hecho Wonder Woman, ya hemos hecho Supergirl, hemos hecho Batman, y hoy toca, efectivamente, a nuestros grandísimos amigos. Aquí creo que están, sí, aquí, ¿vale? Flecha Verde y Aquaman. Que sí que es verdad que fuera del mundo de DC es como que son los héroes como más. Como que la gente los trata peor, la verdad. Porque sí que es verdad que a lo mejor Aquaman, si no lo conocéis bien, pues que puede hablar con los peces, no es un super mega poder. Y aquí el amigo Flecha Verde va con una flecha y una perilla bastante cuestionable. Pero sí que es verdad que dentro de DC, la verdad es que son héroes muy queridos, ¿vale? Ah, no te preocupes, Sisel, muchas gracias por pasarte por aquí. El sábado estamos otra vez por aquí, o sea que no te preocupes. Entonces, como ya he dicho, vamos a explicar un poquito Aquaman y Flecha Verde. Primero vamos a empezar con Aquaman y después vamos a seguir con Flecha Verde. Para quien no lo sepa, estos dos personajes fueron creados por la misma persona, no por el mismo dibujante, pero sí por el mismo creador. Y hace poco han cumplido los 80 años, ¿vale? Y le han hecho pues una especie de cómic conjunto a los dos en el que se cambian los backgrounds. Se cambian un poco pues Oliver es de Atlantis y Arthur es pues el heredero de la Fortuna Queen. Pero bueno, eso ya hablaremos en otro momento. Un día si queréis os traigo el cómic que además está bastante chulo. ¿Vale? Pero vamos a empezar con nuestro gran amigo Aquaman. Vale. He elegido esta foto porque además me parece súper fantástica porque se parece muchísimo a Jason Momoa, que es quien hizo de Aquaman en la película. Aunque os suene raro, por favor olvidaros un momento de aquí del amigo Jason Momoa, que sí que muy guapo, muy divino, pero sí que es verdad que la peli de Aquaman dista un poco de lo que es el personaje real, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el personaje se llama Arthur Curry, no Curry de salsa, sino de apellido. Es hijo de la reina Lana de Atlantis y de Tom Curry, que es el farolero, ¿no? De la Bahía de las Mistias, que es el sitio donde crece Arthur. Su padre lo deja, su madre, perdón, lo deja con su padre y se marcha un poco a Atlantis. Entonces, Arthur crece sin su madre hasta que aparece Black Manta. Black Manta es un villano muy famoso dentro del mundo de los de Aquaman y Atlantis, ¿vale? Y es este Black Manta quien mata, entre comillas, al padre de Arthur, ¿vale? Y Arthur, en venganza, mata al padre pensando que era Black Manta. En realidad era su padre y lo mata. Y bueno, ahí hay un follón bastante gordo en el que no nos vamos a meter demasiado, ¿vale? Más tarde Arthur se va para Atlantis y lucha contra su hermano, bueno, su medio hermano Orm, ¿vale? Que es el Ocean Master, por el trono de Atlantis, ¿vale? Esto hace que consiga su primer tridente, que es el tridente de Neptuno, y más tarde va a tener también el tridente de Poseidón. En un principio eran lo mismo, pero luego a partir de varios eventos se da a entender como que son tridentes separados y el de Poseidón es como más potente, más poderoso, ¿no? Sí que es cierto que ha sido el rey de Atlantis durante bastante tiempo. Ha ido también un poco yendo y viniendo del trono, pero bueno, ha sido, digamos, el rey de Atlantis por excelencia. Aunque ahora es más bien como una especie de embajador entre Atlantis y los humanos, ¿vale? Los cómics de Arthur normalmente suelen tener pues ese un poco luchar por qué soy, atlante o humano, porque soy las dos cosas, ¿no? Que está bastante guay, ¿vale? Sí que es cierto que
Es mucho más fuerte de lo que la gente lo hace parecer, ¿vale? El tridente le da bastantes poderes, o sea, puede hacer terremotos, controlar relámpagos, etcétera, etcétera. Así que no, Aquaman no solo habla con los peces, también habla con los peces, pues que el hombre habla con los peces, pero no es lo único que tiene el pobre hombre. Obviamente, muchos conoceréis también a este personaje, que es Mera, ¿vale? Arthur conoce a Mera, que es la princesa de Sebel, ¿vale? ¿Qué es Sebel? Sebel es una especie de tribu distinta a Atlantis, ¿vale? Son todos, digamos, seres del mar, por decirlo de alguna forma. Pero Sebel es una entidad separada a la de Atlantis. Y normalmente suelen estar en guerra o suele haber rifirrafe entre ellos, ¿vale? Entonces, Mera es la princesa de Sebel y en un principio la mandan para matar a Arthur, ¿vale? Arthur esto no lo sabe y empieza como una relación con ella, se enamoran, bla, bla, bla. Total, que Mera al final acaba enamorándose también de Arthur y decide pues no matarlo, ¿sabes? Sería como un poco contraproducente. ¿Qué pasa? Que hace relativamente poco, digo relativamente poco dentro del mundo de los cómics. Ocurrió una guerra civil dentro de Atlantis y Mera fue una de las opciones a ascender al trono. Finalmente, después de muchísimos follones, Mera es coronada reina. Pero es sobre este tiempo que ocurren los eventos del Dark Knight Metal y Atlantis se eleva a la superficie por un deseo que pide Arthur sin querer, ¿vale? Bueno, queriendo, esto de querer sin querer, ¿vale? Pide un deseo y no se espera que el resultado de ese deseo pues sea que Atlantis vaya a la superficie. Entonces, eso digamos que se queda así un poco, luego Atlantis vuelve un poco como al mar, etcétera, etcétera, un follón. Total, que Mera, después de que ya le han coronado, ha pasado todo ese pifostio, Arthur ya no quiere saber, digamos, nada del trono o por lo menos no quiere ser el rey. Mera decide que va a destruir la monarquía Atlantea, ¿vale? Así que desde ahora, desde ese momento, se convierte en una democracia. Mera está, digamos, en un segundo plano, pues ayudando a que este proceso sea más sencillo. Durante este tiempo, Mera se queda embarazada y da luz a Andy Curry, que es la hija de Arthur. Actualmente, ella se encuentra en Atlantis cuidando de Andy y, como ella ha dicho, intentando ayudar un poco a la transición de monarquía democracia, ¿vale? Es un personaje que va a ser muy importante, de hecho, uno de los personajes femeninos que a mí, sinceramente, más me gusta de DC. Muy, muy chulo. ¿Y por qué os estoy explicando estos dos? Porque ahora vamos a ver al verdadero, digamos, protagonista de las nuevas series de Aquaman, que es Jackson Hyde, ¿vale? Este chiquillo que veis aquí, tan mono, así con sus cositas así brillando, es Jackson Hyde, que es el hijo de Black Manta, ¿os acordáis de Black Manta? Y una refugiada de Sebel, Lucía, ¿vale? ¿Acordáis que también he dicho Sebel? ha sido parte de los Teen Titans, ¿vale? Descubrió sus poderes y se acercó a los Teen Titans diciéndoles, oye, creo que tengo poderes. Y los Teen Titans dijeron, pues vente. Pero sí que es verdad que hubo varios follones. Del death metal entre ellos y se separó de ellos. Actualmente está entrenando bajo el mando de Arthur como Aqualad. Entonces es como un aliado de Aquaman. Este título de Aqualad ha sido llevado ya por más personas, entre ellas Tempest, Garth, etcétera, etcétera, pero actualmente lo lleva Jackson. ¿Vale? Durante el tiempo en el que estuvo en Atlantis, conoció a un chico que es Hawiya y se dieron como un beso, pero la cosilla quedó un poco en el aire, ¿vale? A partir del death metal comienza Aquaman the Becoming. Entonces, yo os recomiendo que si queréis empezar por el mundo acuático, el mundo de Atlantis, es muy buen sitio para empezar, ¿vale? Porque empieza con Jackson entrenando digamos, para suceder a Arthur y se va a empezar a ver los follones que está viendo en Atlantis y también con Sebel, ¿vale? Que es muy importante la figura de Sebel aquí. Sí que es cierto que es
Es una serie limitada, no es muy larga, así que y creo que va a terminar en un par de meses, o sea que podéis esperar si queréis a que esté ya terminada y os la leéis. Y a partir de ahí van a empezar los Aquaman. Esto todavía no ha empezado, ¿de acuerdo? Esto va a empezar cuando termine Aquaman de Becoming. Y va a ser pues eso, una serie que se va a centrar en Atlantis. Como veis en la portada que más o menos se puede ver, van a estar Arthur, Mera, Andy, que es esa cosita pequeñita que veis andando por el fondo, Jackson y Black Manta, que es el señor este con la, digamos, sombrero casco negro, ¿vale? ¡Olilapa! Entonces, cuando aparezca Aquaman, yo os aconsejaría tirar desde Aquaman. Primero Aquaman de Becoming y después Aquaman. Si en algún momento, como todavía Aquaman no está, si veo que hace falta que a lo mejor os hable de The Other, que os hable un poco de The Reef y todo eso, pues haré un otro vídeo explicándoos un poquito más sobre el mundo Atlante. Pero no quiero cargaros porque sí que es verdad que Atlantis, aunque es un sitio dentro de la geografía de la Tierra de DC, no suele tener mucha relevancia. O sea, Atlantis está como a su puto rollo y no quiere molestar a nadie ni quiere que nadie le moleste. Entonces, pues tampoco quiero avasallaros con el mundo Atlante, que suficiente tenéis ya con los multiversos y con las Amazonas y con todo el pifostio, tío. ¿Vale? Entonces, eso sería lo que hay que saber sobre Aquaman para empezar de Death Metal. Vamos ahora con el maravilloso, el fantástico, el inigualable Flecha Verde. Flecha Verde, Green Arrow, como le queráis decir, ¿vale? Yo me he leído los cómics con Flecha Verde y me sale Flecha Verde, pero si queréis decirle Green Arrow, no pasa nada. Cada vez los superhéroes están manteniendo más su nombre inglés, así que no pasa nada por decirle Green Arrow, ¿vale? Pero ¿quién es Green Arrow? Vale, Green Arrow es Oliver Queen, ¿vale? Que es este señor que veis rubio con la perillita, como ya hemos dicho antes, un poco cuestionable, pero bueno, a él le gusta, así que le dejamos tenerla. Es el hijo heredero de la fortuna Queen, ¿vale? Igual que tuvimos a Batman con la fortuna Wayne, pues la fortuna Queen, otra muy antigua, de mucho dinero, de mucho cachín cachín, ¿vale? Entonces, debido a un accidente, acaba varado en una playa, ¿vale? Donde él hacía como su fiestecilla y tal. Y entonces tiene que aprender pues a sobrevivir un poco con su arco y su flecha. Para la gente que ha visto la serie Arrow, ¿vale? Que yo también me la vi, decir que Oliver es muy distinto en los cómics, ¿vale? Sí, tuvo que sobrevivir mucho tiempo en una isla desierta con solo su arco y su flecha, pero no es tan dark, ¿vale? Oliver no es para nada dark, no es para nada brumi ni depresivo. De hecho, es una persona bastante alegre dentro de lo que cabe, dentro de todas las mierdas que ha pasado. Entonces, yo de vosotros no me guiaría por cómo aparece en la serie. Que oye, la serie está chula, no te digo que no, pero en los cómics es algo muy distinto. Entonces, cuando vuelve a la civilización Oliver, ¿vale? Después de haber estado un tiempo ahí en su chupila cazando cosas con su arco, decide convertirse en Flecha Verde, decide convertirse pues en un vigilante que lucha contra el mal, bla, bla, ya sabéis un poco cómo va esto. Más tarde recoge a Roy Harper, un chico de la calle, y lo convierte en Speedy, ¿vale? En su ayudante. Sí, ya lo sé, Speedy no será el ayudante de Flash. No, el Speedy era el ayudante de Green Arrow. No me preguntéis por qué le pareció un buen nombre a este señor. Ya, es que miradle la perilla. Es obvio que no va a tomar buenas decisiones este señor, ¿vale? sí, o tienes pasta y tus padres mueren, o aquí no te da una serie ni Cristo en DC. Mínimo tus padres o no tienen que estar o tienen que estar muertos. Si no, aquí no. Esto es DC. Aquí todos huérfanos o nada. Poco preocupante eso, la verdad, ahora que caigo. Pero bueno, no pasa nada. Sí, este adopta gente, pero no tanto como Bruce Wayne, ¿vale? Bruce Wayne tiene una especie de obsesión preocupante con adoptar a niños, pero de momento Oliver tiene a Roy y ahora veremos un par de personajes que también van como bajo su ala, pero realmente no tiene tantos. Tiene a Roy Harper, que ya digo, lo adoptó como Speedy. Y bueno, a ver, ahora veremos a Emiko y tal, pero poco más. Este se controla. Este tiene más techo. Yo voy a ser muy sincera. Creo que
Flecha Verde probablemente tiene más sentido común que Bruce Wayne, por lo menos en el sentido de tratar a la gente. Ha sido parte de la Liga de la Justicia y ha sido un miembro bastante importante de la Liga de la Justicia, ¿vale? Ha llegado a salvarles el culo bastantes veces porque nadie le toma en serio y en realidad Oliver es una persona muy capable. No te voy a decir que es la persona más inteligente porque no lo es, pero es una persona muy capable y que está muy bien entrenado, ¿vale? Actualmente, ¿vale? Para, digamos, leer sobre Flecha Verde y tal, nos tendríamos que ir al Checkmate. ¿Vale? ¿Qué es Checkmate? Ya empezamos aquí con Pili sacando cómics que no conoce ni Cristo. No pasa nada. Entonces, ¿os acordáis de los eventos que dije con Batman, con Wonder Woman y todo eso? Que cada X tiempo hay como una especie de malo, que los héroes se juntan y luchan contra él, bla, 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 bla. Vale. Checkmate surge a través del evento de Leviatán, ¿vale? Que Leviatán era una sociedad secreta creada por Talia al Ghul. ¿Os acordáis de la madre de Damian, de uno de los Robins, del hijo de Bruce? Vale, Talia creó esta sociedad, pero en un punto fue robada por Mark Zone. Mark Zone era como una especie de... bueno, sí, se le llamaba el Manhunter, ¿vale? Porque era eso, era un mercenario que cazaba gente, ¿vale? Fugitivos, etcétera, etcétera. Tampoco me voy a parar mucho en eso. Entonces, Mark Zone logra robar, digamos, Leviatán, lo que es la sociedad de Leviatán, y quiere, digamos, suplantar a los héroes actuales, más o menos. A ver, Mark tiene como en su cabeza que él es capaz de construir una sociedad súper mega estupenda y que los héroes lo están intentando, pero que él lo va a hacer mejor. Y pues hay mucha gente que le cree, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo este, digamos, mundillo, todo este evento está muy centrado en el mundo de los espías. De hecho, vamos a ver a Spiral. ¿Os acordáis que Nightwing estuvo en Spiral? Vamos a ver a Argus. Vamos a ver a un montón de sociedades secretas dentro del mundo de DC. Y este Checkmate está formado por Lois Lane, la mujer de Superman, Steve Trevor, ¿os acordáis que estuvo con Wonder Woman? Kim Bones, la nueva Manhunter de Question y la propia Talia. Y obviamente, Flecha Verde, ¿vale? Entonces, Flecha Verde, si queréis empezar a leer cosas de él a partir de Death Metal, os tenéis que tirar por aquí, porque actualmente no tiene un run suyo propio. Yo creo que lo terminará teniendo seguramente, pero sí que es verdad que DC de vez en cuando va dejando ciertos héroes un poco en el barbecho y luego los vuelve a sacar, ¿vale? Porque no puede tener todos los personajes corriendo para arriba y para abajo. Entonces, actualmente, si queréis leer sobre Oliver Queen, iros para Checkmate. No está mal Checkmate, no es de lo mejorcito, pero no está mal. ¿Qué pasa? Que obviamente, como ya hemos dicho, no sería un héroe si no tuviese su familia, su gente que le sigue y que está relacionada con él. Y en este caso, de la primera de la que tenemos que hablar es de Dinah Drake Lance, ¿vale? También conocida como Black Canary o Canario Negro, ¿vale? Su superpoder es una especie de grito muy agudo que se le llama el Canary Cry, ¿vale? Muchos la conoceréis al personaje porque aparece en la película Aves de Presa de Harley Quinn, que como ya he dicho es una película estupenda, pero que se pasa a los cómics por el forro. Entonces, olvidaros de esa versión de Dina, porque no, es una versión muy chula, muy buena, pero no es la versión que vamos a encontrar en los cómics. Entonces, ella sí que luchó con las Aves de Presa, de hecho es muy amiga de Batgirl, de Barbara Gordon, y con Flecha Verde, con Oliver. De hecho, tienen una relación bastante larga con su altibajo y tal, llegaron a casarse, etcétera, etcétera. Y son en general, yo creo, la pareja heterosexual más sana o más cookie que tiene ahora mismo DC, la verdad. Dentro de lo que cabe, de que hay cosas que tú dices, madre mía, porque al final es una franquicia que lleva publicándose mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, Dina empezó con el equipo Team 7, donde conoció a su primer marido, de hecho, Drake Lance, ese primer apellido viene por él. Y finalmente se convirtió en una heroína y se convirtió en un miembro de la Liga de la Justicia, ¿vale? Es experta en combate cuerpo a cuerpo, es muy buena espía y actualmente
está con la asociación Trust, ¿vale? Confianza, TRUST. Oh. ¿Dónde está trabajando? Con Deathstroke. Entonces, si queremos leer cosas de Dina a partir del Death Metal, tenemos que cogerlo a partir de Deathstroke Inc. ¿Vale? Inc. como sí, como Incorporation. ¿Vale? Pero ¿quién es Deathstroke? Voy a dar un pequeño, o sea, una pequeña explicación porque quiero hacer otro vídeo hablando de los grandes villanos de DC y entre ellos va a estar obviamente Deathstroke. ¿Vale? Deathstroke es Slade Wilson, es una especie de asesino super mega pro que se ha encontrado muchas veces contra Batman, ¿vale? De hecho ahí lo veis con la capa de Batman así limpiándose, bla bla bla. Y que por la norma general ha tenido muchos altibajos. Normalmente ha sido un villano, pero sí que es verdad que ha tenido también partes como antihéroe. Es un poco un personaje con el que DC no sabe muy bien qué hacer, porque no es un personaje que sea bueno, no ha sido bueno en su puta vida, pero sí que es verdad que tiene su corazoncito y pues quiere a su gente, etcétera, etcétera. Entonces, de momento está en Deathstroke Inc. con Dina. No sé lo que va a pasar con Deathstroke porque dentro de nada va a tener un arco dedicado a él. Así que no sabemos qué va a pasar con él. Ya veremos. Pero bueno, vamos a hablar de Roy Harper. ¿Vale? ¿Os acordáis que os he dicho que Flecha Verde cogía a su pequeño aliado? Porque como ya hemos dicho, en fin, esta gente no sabe vivir sola. Entonces, agarraos que aquí vienen curvas, porque el personaje de Roy Harper es un poco complicado. Entonces, Roy en un principio era un chico de la calle al que Oliver recoge y trabaja como Speedy, ¿no? Como su ayudante. Y fue parte de los Teen Titans con Dick Grayson, ¿acordáis? Nightwing. Vale, pues fue miembro de los Jóvenes Titanes o Teen Titans sobre esa época. También llegó a conocer a Jason y de hecho se hicieron muy amigos antes de que Jason la palmara. Entonces, sobre esta época, de hecho, sobre la época donde muere Jason, etcétera, etcétera, se convierte en adicto a la heroína. De hecho, es muy famosa una portada, si la buscáis en internet la vais a ver, en el que llega Oliver porque han tenido un follón, han tenido una pelea y ha despedido a Roy un poco similar a como Batman despide a Dick y se lo encuentra pinchándose heroína, ¿vale? Muy fuerte todo. Entonces, obviamente, como lo encuentra pues pinchándose heroína y tal, deja de ser aliado de Oliver. Y digamos que tiene ahí como una época bastante oscurilla. Y se supone que es en esta época cuando conoce a Cheshire. Cheshire es una asesina de la Liga de los Asesinos, de los Al Ghul, ¿vale? Pero que luego más tarde va un poco por su propio pie, ¿vale? Y con ella tiene una hija a la que llaman Liam. Desgraciadamente, Liam muere. ¿Vale? La hija de Roy muere. Y esto hace que Roy se vaya bastante mal. Como ya hemos dicho, es un personaje bastante complicado porque sí que es verdad que contrasta mucho con un poco las características de Oliver que tiene, que es como más alegre, más sociable. Y Roy, sin embargo, la verdad es que tiene una vida bastante de mierda. El pobre hombre. Entonces, Liam muere, ¿no? Cuando Roy se convierte un poco en Red Arrow, que es como cuando vuelve un poco a ayudar a Oliver y tal, tal, tal. Pero después de todos estos follones de, pues ha muerto mi hija y varios eventos bastante traumáticos, se convierte en Arsenal, ¿vale? Adquiere el nombre de Arsenal. Y pues se dedica básicamente a ser un poco un mercenario a sueldo, más o menos. Y empieza a trabajar con Red Hood, con Jason. Acordaros que Jason y Roy llegaron a ser amigos, luego Jason muere, luego resucita. Entonces cuando Jason resucita y ya es Capucha Roja y ya, digamos, está en buenos términos con la familia, vamos a hacerlo así, busca a Roy y decide montarse como su propio, ¿vale? Su propio equipo, ¿no? Con Starfire. Starfire se acaba marchando
Y se quedan Roy y Jason. Luego más tarde Jason irá con Artemis y con Bizarro. Entonces, para que lo entendáis, Jason y Roy son como chupi mega amigos. Pero, ¿qué pasa? Que Roy sigue teniendo problemillas con las drogas, ¿vale? No es algo que sea tan sencillo librarse y pues tiene, digamos, es todavía ese impulso de consumir. Sobre todo, pues eso, heroína. Entonces, ¿qué pasa? Que decide ir al santuario. Sí, es que la vida de Roy es como súper triste, o sea. Y luego, o sea, tú lo lees como personaje y el real personaje es como relativamente alegre, o es como, es muy jimbo, es como muy. ¡Ajajaja! ¿Sabes? Pero claro, es que ha tenido una vida muy dura este señor, ¿sabes? Entonces va al santuario. El santuario es como una especie de lugar, como un centro de rehabilitación para héroes, ¿vale? Entonces, Roy, como ya digo, ha perdido a su hija, tiene problemas para mantener su estabilidad con respecto a las drogas, decide ir allí a curarse. ¿Qué pasa? Que como no, no lo pueden dejar tranquilo a mi pobre Roy. Y cuando está en el santuario, ocurre una cosa, que luego ahora la explicaré un poco más, y es asesinado. Lo siento, Roy. ¿Vale? En un principio se creía que había sido Wally West, que era un amigo suyo, pero luego resulta que no, que fue uno de los del Speed Force. Entonces, no voy a meterme, fue reverso, creo, de hecho. No voy a meterme ahí, hay un follón, mueren bastantes héroes del santuario y entre ellos es Roy, pero ¿qué hemos aprendido en estos últimos directos? Que no estaba muerto, estaba de parranda. Efectivamente, no muere realmente. O sea, sí muere, ¿vale? Muere como Jason y Cassandra y Damien, pero es devuelto a la vida, porque ya os digo que aquí nadie se queda muerto, en el Death Metal, ¿vale? En el Death Metal hay en un momento en el que Batman se está enfrentando al Batman que ríe, ta, 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 y digamos que por cuestiones que no me voy a poner a explicar aquí, tiene una forma de levantar a los muertos. Entonces, ¿cómo levanta a estos muertos? Pues con una especie de anillo de linterna negro, ¿vale? No me voy a poner a explicar demasiado, pero la cuestión es que resurge a Roy. ¿Vale? Resucita a Roy y Roy les ayuda a luchar. Y finalmente, porque técnicamente los efectos, una vez que se acaben los efectos, pues Roy tendría que haber vuelto a morir, pero no. Porque recordad que Wonder Woman decide que el universo, digamos, siga su curso y las manos deciden perdonar el multiverso. Pues a raíz de esta reformulación, Roy regresa a la vida. ¿Vale? Sí, solo mueren los padres y los hijos, la verdad es que sí. Pobre chiquillo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque con esto voy a tener que pararme un poquito. Porque después del Death Metal hubo un mini evento que se llamó la Frontera Infinita, la Infinite Frontier. ¿Vale? En esta Infinite Frontier y en los Secret Files, que creo que está muy bien que lo leáis si queréis ondear un poco, es donde resucita Roy, o donde Roy vuelve a la vida. Roy cuando vuelve no se lo cuenta a nadie, se calla como una putilla, por así decirlo. No se lo dice ni a Jason, ni a Oliver, ni a nadie. Entonces, actualmente, como ya hemos dicho que vamos a hacer como una lista de lectura a partir del Death Metal, nadie sabe que Roy está vivo. Todo el mundo se piensa que está muerto. De hecho, ya veremos más tarde cuando hablemos de los Teen Titans y de Teen Titan Academy. Dick y los demás han formado una academia que llaman Academia Roy Harper, ¿vale? Porque es en honor a Roy. Actualmente, Roy ha vuelto a la vida pública, todo el mundo sabe ya que Roy está vivo, así que nada, pero bueno, que sepáis que. Sí, pasa como con Diana, efectivamente, que todo el mundo se piensa, de hecho, mirad, en la portada de Infinite Frontier aparece Diana, así a lo profundo, ¿no? Como en plan, oh, Diana, la recordamos, no está muerta, señores, va a volver, parece mentira que no la conozcáis. Entonces, efectivamente, pasa como con Diana, que se piensan que está muerta, pero no está muerta, estaba de parranda, estaba de fiesta con Roy en el Valhalla, no.
Vale, siguiente personaje que es relativamente importante. Sí, la verdad es que un poco algo Mufasa ahí, en plan, recuerda mi nombre. Siguiente personaje que también es bastante importante, porque además a mí me mola bastante, aunque sí que es verdad que de cera ha tocado un poquito para mi gusto. Es Emiko Queen. Vale, como veis en el apellido, también es parte de la familia Queen, pero es la medio hermana de Oliver Queen. ¿Vale? Creo recordar que la serie se llama Mia, Mia Queen, y la ponen como si fuese su hermana hermana, o algo así. Olvidaos de eso porque aquí no ocurre eso. Aquí el padre de Oliver, Robert, se acuesta con Sado, que es una asesina, y pues da a luz a Emiko. Emiko, la cuestión es que fue secuestrada desde pequeña. Y fue entrenada como una asesina, muy similar a lo que le pasó a Robin, ¿no? Van desde pequeños creciendo y desconocen, bueno, por lo menos Emiko desconocía que su padre pues era relativamente buena persona. Por un follón descubren que Emiko es parte de los Queen, la salvan, bla, 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 se reforma. Y entonces comienza sus andaduras como Red Arrow, ¿vale? Flecha roja, jaja. Que pues es otra ayudante de Oliver. Recordemos que Oliver realmente trabaja sobre todo con Dina porque Roy ya va a su rollo. Y en el caso de Miko, se unió más tarde a los Teen Titans, ¿vale? A los jóvenes titanes en este run de Glass, ese run que os dije el otro día que era una mierda. Sinceramente, es bastante malo. Entonces, yo no recomiendo. A ver, si queréis leeroslo. Yo no lo recomendaría porque además tampoco captura, yo creo, el personaje de Miko demasiado bien. Entonces, lo podéis saltar, ¿vale? Simplemente saber que ella dejó los titanes después de matar a Deathstroke. O ella se pensaba que había matado a Deathstroke, pero en realidad, sorpresa, no. ¿Por qué? Porque aquí nada, que no, nunca muere nadie, si es que nunca muere nadie. Entonces, aunque desertó en un primer momento, sí que ahora mismo su estatus está un poco dudoso porque sigue ayudando a los jóvenes titanes, pero también ayuda a Oliver. Está un poco que no se sabe dónde la van a meter. Yo por seguridad quizá probablemente la metería dentro de los jóvenes titanes porque en Crash y luego también se ve como que todavía sigue ahí un poco. Entonces, de momento vamos como a dejarlo ahí, como que sí. Vamos a decir que está en los Jóvenes Titanes. Vale, vamos con Connor. Connor Hawke. Vale, ¿qué pasa con Connor Hawke? Este personaje es relativamente. Es que es como super, estaba súper mega olvidado porque es el hijo de Oliver y Sandra Hawke. Y lo tuvo en su época. Sí, podríamos decir que es una heroína freelancer, Red Arrow. Espera, mira, vuelvo ahí. El problema con Emiko, ¿vale? Es que es ya, digamos, una heroína con todas las de la ley. Es decir, tiene las habilidades como para ser una heroína con todo su pie. Pero normalmente la suelen poner en grupo que a lo mejor o le bajan las habilidades o. Al final tiene que hacer un poco de mami. Le pasa un poco a Robin también, ¿vale? Robin es una persona que tiene ya un nivel de entrenamiento bastante alto. Entonces, con estos personajes DC nunca sabe muy bien qué hacer porque los peta tanto en sus orígenes. O sea, les pone como en plan, oh, si ha sido entrenado, por lo mejor está no sé qué. Que luego, cuando de verdad los pone en un run, no sabe qué cojones hacer con ellos. Entonces, de momento, sí, es una heroína freelancer que ayuda a los titanes y ayuda a Oliver. Y es parte de esa, de la familia Arrow, por así decirlo. Vale, vamos. Sorry, Connor. Tenía que aclarar eso, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho Emiko y me parecía necesario. Entonces, Connor, mi gran amigo Connor. Mi gran amigo Connor es hijo, como ya hemos dicho, de Oliver y Sandra Hawke y lo tuvo en su época, digamos, universitaria, cuando todavía no era Green Arrow y cuando era un niño rico asqueroso. ¿Vale? Quiero que no entendáis esto mucho. Era un niño rico, asqueroso, que solo quería irse de fiesta y que tenía cero responsabilidades con la vida. Entonces, desgraciadamente, y aunque yo amo a Oliver, esto jamás se lo podré perdonar, cuando nace Connor, Oliver decide que no quiere saber nada de su hijo. ¿Vale? Y se marcha. Se marcha, lo abandona y hasta luego. ¿Qué pasa? Por cuestiones de la vida, Connor descubre que su padre es Flecha Verde y decide ser como su heredero. Y se convierte momentáneamente en Flecha Verde. Pero esto se trata de otra
línea temporal, ¿vale? De otro es. ¿Qué pasa? Cuando se reescribe el universo, a Connor lo borran o por lo menos desaparece realmente de la continuidad, no vuelve a aparecer. Hasta ahora. ¿Por qué? Porque Connor está ahora en Robin. ¿Acordáis que cuando hablé de Batman, hablé de que el último Robin, Damian, está ahora mismo en un run, en un cómic que se llama Robin 2021, en el que está luchando en una especie de competición, de tournament, ¿no? De torneo de lucha libre, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, Connor está en este torneo. ¿Vale? Ha vuelto a aparecer después de bastante tiempo, a resurgir y pues parece ser que va a ser un personaje recurrente en esta serie. No quiero decir mucho, pero a mí es un personaje que me mola bastante. ¿Vale? Entonces, repasamos un poquito antes de seguir con más metralla. Para Aquaman, Aquaman the Becoming, ¿vale? Con Jackson. Y Aquaman cuando lo empiecen a echar, que todavía no ha empezado. Para Green Arrow nos tendríamos que ir a Checkmate y Deathstroke Inc. para ver a Dina. Y finalmente Infinite Frontier para saber qué cojones ha pasado con Roy, porque con Roy nunca sabe nadie qué coño ha pasado. ¿Vale? Entonces, dicho esto. Dicho esto, ¿vale? Yo quería hablar hoy de la Liga de la Justicia, pero estoy viendo que me he pasado de tiempo, ¿vale? Porque ya llevamos unos 40 minutillos. Se ha ido el volumen de mi micro. ¿Así mejor? Hoy. Se oye súper bajito, ¿vale? Ahora sí, vale, perfecto, jajaja. Perfecto. Vale, como estaba comentando, quería hablar de la Liga de la Justicia y veo que estoy un poquito mal de tiempo. Entonces, si os parece, lo que voy a hacer es explicarla, empezar a explicarla. Y. Uf, es que espérate. Sí, mira, voy a empezar a explicarla y ya está. ¿Vale? Porque es que si no, la Justice League es una cosa como bastante tocha. Y si no la explico ya, o empiezo a explicarla, va a ser complicadeta, la verdad. Vale, pues sí, voy a empezar a explicarla un poco, aunque no os importe. Vale, entonces, la Justice League. Como bien sabréis, es una sociedad de superhéroes, ¿vale? Un equipo de superhéroes que está formado, pues, por los héroes más importantes del mundo, ¿vale? Entonces, obviamente, tendremos entre ellos a Batman, tenemos entre ellos a Superman, a Wonder Woman, como. ¡Uy! Me he puesto la foto, perdón. Vale, aquí, ahora. Entonces, como iba diciendo, perdón, me he puesto a hablar y no había puesto la foto. La Liga de la Justicia, eso es un grupo, pues, con un montón de superhéroes muy importantes. Digamos que están los mejores. De los mejores están en la Liga de la Justicia. De hecho, la Liga de la Justicia funciona un poco como una especie de OTAN, ¿no? Como una especie de consejo interplanetario, pues, cuando hay alguna especie de guerra. De estas interplanetarias, cuando hay algún enemigo dentro de lo que es la Tierra que pues está intentando invadir o está intentando liarla muy parda, la Liga de la Justicia actúa. Entonces tienen una red bastante importante. De hecho, Mark Zone de Leviatán tiene su ojo puesto en la red de superhéroes de la Liga de la Justicia. Y no todo el mundo puede entrar. ¿Vale?
Se supone que solo los mejores o los más poderosos pueden entrar en la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia no empezó tal cual, sino que empezó con Liga de la Justicia de América, en el que estaba la madre de Dina, por ejemplo, de Canario Negro. Batman también estuvo en una época ahí. Ha tenido como varias versiones. Actualmente la Liga de la Justicia sigue teniendo a Superman, sigue teniendo a Wonder Woman, a Batman, tiene a Hawkwoman, tiene a los Green Lantern, a Flash, etcétera, etcétera. Cyborg, Aquaman, Flecha Verde, tal, tal, tal. ¿Vale? Quiero que entendáis que la Liga de la Justicia goza de bastante poder dentro del universo DC en el sentido de es muy respetada. Es muy respetada y tú como superhéroe probablemente tu objetivo es entrar en la Liga de la Justicia. Dicho esto, ¿qué pasa con la Liga de la Justicia a partir del Death Metal? Como muchos podréis adivinar, la Liga de la Justicia ha perdido a Diana, ha perdido a Wonder Woman, que es pues prácticamente una de sus grandes apoyos, ¿vale? Y desgraciadamente están pues un poquito de luto. Pero es que desgraciadamente no va a ser lo único que pierda. Entonces, es muy importante que aquí hablemos de Naomi, ¿vale? No, no tiene realmente un nombre, o sea, se llama así Naomi, ¿vale? Naomi. Entonces, Naomi es una superheroína que crearon hace relativamente poco. Naomi McDuffie, si no recuerdo mal. Entonces, esta heroína se creó hace muy poquito, muy, 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 muy poquito. Otra vez, en comparación con todos los años que lleva DC publicando, ¿vale? Cuando digo cosas como muy poquito o hace poco, a lo mejor es como hace 1 o 2 años, ¿vale? Que dirá, un montón, es que DC lleva muchos años, cariño, entonces es lo que tiene. Entonces, Naomi, siempre le doy 2 veces y tengo que darle solo uno. Naomi es una heroína que intentaron hacer un poco imitando a Superman. Naomi es una chica nacida en otro planeta que de pequeña vino a la Tierra y que pues va prácticamente descubriendo sus poderes, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es verdad que tiene un pequeño run Naomi y no está mal. A mí me gusta, está guay. ¿Es lo mejor del universo? No. No, la verdad. Es un poco un intento de DC de hacer la figura de, o bueno, esta figura de superhéroe, super mega poderoso más cercano. Yo creo que les ha salido bien. A mí Naomi me gusta, pero sí que es verdad que es un personaje que parece que lo van a dejar ahí en la Liga de la Justicia y poco más. Entonces, no sé qué van a hacer con ella. Pero bueno, ¿por qué es importante Naomi? Porque su origen o su planeta va a ser, digamos, el punto de partida de este run de la Liga de la Justicia. ¿Vale? Entonces, si queréis empezar con la Liga de la Justicia, saber que está Naomi, Diana no está porque está muerta técnicamente, y está Hipólita, o acordáis de Hipólita, de su madre. Y, importante, va a estar Black Adam. De Black Adam no voy a hablar todavía, porque quiero reservármelo para Shazam. Pero, para daros así un poco de introducción a Black Adam, ¿os acordáis de Shazam? De nuestro amigo Shazam, Capitán Marvel. Ya no, ahora es Shazam. Él consigue su poder de la Roca de la Eternidad. Y Black Adam es, digamos, un Shazam anterior del año de la Polka, que sigue manteniendo sus poderes y que es un poco malo. O bueno, ha sido un villano como hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Cuando digo muchísimo tiempo, digo muchísimo tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora,
hace relativamente poco, ya digo, cuando empieza este run de la Liga de la Justicia, se une a la Liga de la Justicia, pues un poco para pensar, para rehacer todo el mal que ha hecho, bla, bla, bla. Es muy probable que en el futuro lo quiten de la Liga de la Justicia, no voy a mentir, ¿vale? Black Adam nunca ha sido un personaje heroico. Y yo creo que ha sido un intento de DC de ponerlo ahí en la Liga de la Justicia, pero no, a mí no me convence del todo. Puedo estar equivocada, puede que quizá Black Adam nos sorprenda. Superman está ahí como super guay, sí, venga, redeem yourself, ¿vale? Te apoyamos. Pero es que Superman es así con todo el mundo, entonces, pues, no sé, no sabría yo qué decir. Bueno, con esto, yo creo que por el momento vais servidos. No llego a la hora, así que, chachi, nice. La semana que viene vamos a seguir un poquito más con la Liga de la Justicia. Y quiero empezar ya con algunos grupos de héroes como los Jóvenes Titanes. Y quizás empiece con Shazam, no lo sé. Veré a ver cómo organizo un poco todo esto. Pero bueno, con esto yo creo que vais bastante servido. Acordaos que ya hemos cubierto Aquaman y Flecha Verde y un poquito de la Liga de la Justicia, que lo continuaré la semana que viene. Porque si no, es empezar un tocho muy grande de la Liga de la Justicia y no me va a dar tiempo a hacerlo en 10 minutos, si no voy a tener aquí más de una hora. Así que nada, con estos chiquetes, espero que esta parte os haya quedado medianamente clara. Que le deis un poquito de amor a Aquaman y a Flecha Verde, porque todo el mundo piensa que son unos pringados y no lo son. A ver, no son como Flecha Verde especialmente, tampoco es como súper mega brillante, pero son gente muy nice y son gente bastante poderosa. Así que nada, con esto he hecho un bizcocho. Hasta mañana, ¿no? Hasta el viernes a las 7:30, en el que seguiremos leyendo un sollo no tan sollo. Y este sábado veremos Planeta Manga 10 y hablaremos de que ya somos afiliadas. Ta, 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 ta. Ya podéis darnos vuestro dinero. Así que nada, muchos besitos y que paséis buen día y el resto de la semana. Chao, chao.